Una de las grandes quejas del sector sanitario de la anterior ley de contrato del sector público era justamente que no permitía incorporar innovación con la rapidez o celeridad con la que se iba produciendo, ¿no? Todo lo que aporta la investigación biomédica o tecnológica, y tampoco permitía adecuarlo a la velocidad del cambio de la demanda, es decir, de los ciudadanos los que prestamos servicios. Y ese decalaje temporal siempre ha producido una cuestión importante. El hecho de que ahora, a pesar de que desaparece el modelo de contrato de colaboración público-privada, se puede hacer una asociación para la innovación desde el principio, en una relación real de partenariado, ¿no? Para desarrollar productos, servicios u obras innovadoras, que puede ser el caso, con una temporalidad determinada y con una adquisición del producto resultante y con todos los mecanismos de control, a mí me parece que es algo absolutamente esencial, porque como decíamos antes, nosotros no compramos productos, queremos algo muchísimo más allá en los proveedores, con lo cual creo que sí que contribuye a una buena relación de partenariado, que es lo que va a construir el sistema sanitario del futuro.